Y sigue siendo delicada la situación en el Bajo Cauca antioqueño, donde se mantiene la tensión por el paro minero, que ya completa 25 días. En las últimas horas, periodistas y habitantes de la zona denunciaron exceso de fuerza por parte de la policía. Vamos en vivo con Beatriz Rojas. Beatriz, ¿cuál es la denuncia y qué responden las autoridades? José Fernando, buenas noches. Mire, la denuncia puntualmente es por parte de algunos periodistas que están en el municipio de Cauca hacia abajo, Cauca antioqueño, y de los habitantes de este sector, que dicen que han recibido agresiones verbales por parte de las autoridades, por parte de la policía. Dicen también algunos que incluso les han llegado a disparar. Las autoridades anunciaron una investigación. El panorama por las protestas en el Bajo Cauca se agrava con el paso de las horas. Según los habitantes de la zona, la población civil ha quedado en medio de los enfrentamientos. Están apuntando, están entrando en discusiones con nosotros, que somos la población civil, pues que en esto no tenemos absolutamente nada que ver, y están disparando. Me van a reventar la cámara, señores agentes. Porque estoy grabando. Algunos periodistas también denunciaron que han sido víctimas de ataques durante el paro minero. La policía venía disparándole a la población civil, donde fui a grabar esa situación, del cual ahí llegó la policía a agredirme, a empujarme y a tratarme mal de bandido. Las autoridades anunciaron una investigación. Recibimos las denuncias y adelantamos la investigación correspondiente. También está la Fiscalía General de la Nación para que investigue cualquier situación que se esté presentando y que no esté dentro de el procedimiento que debe hacer la Policía Nacional. Si hay situaciones concretas en donde hay alguna violación de los derechos humanos, de la libertad de prensa, de la libertad de movilidad de la prensa, pues la idea es obviamente presentarlo ante las autoridades, ante la Procuraduría, si es del caso, para que se investiguen. Según el reporte del Hospital de Caucasia, 7 personas han resultado heridas en los últimos días durante las protestas. Los comunicadores piden garantías para poder ejercer su labor, ya que lo que va corrido del paro, por lo menos 10 han sido violentados y amenazados. En Caucasia, Antioquia, Omar Martínez, Noticias Caracol. La invitación por parte de la Secretaría de Gobierno de Antioquia es para que cese cualquier tipo de violencia en estos municipios del Bajo Cauca antioqueño. En Medellín, Beatriz Rojas, Noticias Caracol.